La presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha tomado a salud como una de sus políticas centrales y obviamente el capítulo que tiene que ver con la enfermedad de Chagas es uno de ellos, llamadas enfermedades olvidadas, enfermedades desatendidas. Y esto queremos que no sea así en Argentina. Este título nos parece que no es bueno, nos parece que es un título erróneo y es por eso, bueno, lo que destacábamos, lo que se viene haciendo, digamos. Desde la creación de la Dirección Nacional de Control de Vectores, una inversión fenomenal del Estado en los últimos años para el control del vector, el control del Chagas, y bueno, y este hito que hoy marcamos con la producción en Argentina de lo que es el tratamiento. El Chagas es una enfermedad que se cura, pero para curarse hay que tener el medicamento, hay que tener el insumo, digamos. Esto lo producía una empresa multinacional, que todos sabemos que lo ha discontinuado. Lo discontinuó porque, bueno, no es negocio muchas veces hacer remedios para gente que es pobre, para gente que no tiene la capacidad económica. Por eso es hoy este anuncio fenomenal con las instituciones de prestigio de nuestro medio, en un ámbito como es la Academia Nacional de Medicina, de que bueno, hoy tenemos el Besnidazol argentino. El Besnidazol argentino para que todos podamos estar tranquilos y decir, ahora es producción nacional, el Besnidazol se produce acá, es un insumo estratégico para curar esta enfermedad, con lo cual hoy estamos marcando, bueno, un hito, ¿no? Un hito, un antes y un después. Nos lo decía bien el representante de OPS en Argentina, el doctor Pier Paolo Baladelli. Este es un hito de salud pública y bueno, y lo vivimos como tal, ¿no? Con esta serenidad, con mucha confianza, con toda la autoestima esta que genera en nuestros científicos, en nuestros técnicos, en nuestros colegas, y obviamente decir que somos capaces muchas veces de ponernos objetivos y metas muy grandes y de cumplirlas.